cuarto de LeBron. No le puede parar nadie, qué animal. No puede defender de Harden. Vaya Miguel, se acaba de proclamar. Hola, muy buena gente, soy WolveHD. Seguimos con más General Manager y estamos aquí. Hoy nos toca partido, jugamos en casa contra Chicago Bulls. Y para avanzar un poco la temporada, he simulado los últimos tres partidos. Digo, bueno, vamos a simular a ver qué pasa, así avanzamos un poco y nos acercamos más un poco a al tiempo actual, 22 de enero. Bueno, recordar el último partido para Arizona a los Lakers. Pues el resultado es este: victoria ante Portland, 27-31. Victoria ante Denver, justita, 35-36, solo por un punto. Y derrota, ojito, derrota, 22-28 contra Dallas Mavericks. Seguimos líderes, ahí lo podéis ver, sin problemas. Últimos 10 partidos, 8-2, así que no está nada mal. Interés de afición, 90% ya disparado. Y bueno, he parado aquí para jugar contra Chicago, últimos 5-5, 18-22. Fue líder bastante en el inicio de la temporada. Chicago Bulls fue líder de la NBA como el mejor equipo. Y hemos recuperado a Goran Dragic, ya le he alineado como titular, le he devuelto los minutos, he vuelto a cambiar los minutos de todos los jugadores. Así que vamos a ir para el partido, señores. Jugamos en casa contra Chicago Bulls. Bueno, pues ya estamos aquí con imágenes nocturnas de la ciudad de Cleveland. Estamos en el Kickers Lawrence Arena, lleno a rebosar. El interés de la afición está por las nubes. Estamos obteniendo beneficios de las entradas. Con el equipo disparado en el liderato de la NBA. Y ahí tenemos en primer plano a LeBron James, Damon Lillard, Allen, Porter, Ibaka, Hickson, Tony Allen, recientemente fichado, Dragic, Oladipo, James Farid, Jordan, vuelve el esloveno al equipo titular. Como os decía, Tony Allen, recientemente fichado por Chicago Bulls, salía en los titulares de NBA.com. Ahí lo tenemos. ¿Cómo lo enfoca la cámara? Y ojito, ahí con Rose, en Chicago, curiosamente. Bueno, va a empezar el de Andre Jordan, preparado para ganar el salto. Y lo pierde, balón para Lillard. Uy, antes he dicho Rose ahí. Lillard, coño. Sí. Porter, ya sabía yo, digo, me suena. Si hemos jugado ya contra Chicago, ya contra Lillard, nos costó. Buen rebote, eso me gusta, que ganemos el primer rebote. Uy, casi la pierde ahí LeBron. Los últimos partidos de My Player y de... Bueno, el de los Lakers no, pero el último de My Player. Goran Dragic, a ver cómo vuelve. ¡Bien! Estaba pisando puntos, dos puntos. Los últimos partidos de My Player nos ha costado mucho. Hemos perdido dos, a ver cómo respondemos hoy. Dos contra uno, ¿por qué? ¡Uy, canasta de Damon Lillard! Que tenemos la estrella de Chicago. Y Goran Dragic, que vuelve después de la lesión, lo necesitamos. Con 12 puntos de media por partido. Y ahí está el bloqueo. El balón le llega a LeBron. LeBron, vale la canasta, le pitan la personal, 2 más 1. Tiro libre, posible jugada de 3 puntos para King James. Gran tiro, anota, jugada de 3. Bien LeBron. Sí, me gusta, amigo. Damon, está solo Porter. El balón le llega a Ibaka. Tony Allen no se atreve a tirar. Porter con el balón. Con una media de 6 puntos. Buena mano ahí de LeBron. Lástima, lástima. Bien, bien. Bien, 5-2 en el marcador. Bloqueo de Hickson. Bien, cuidado que está solo, bloqueo. Buena mano, qué buena. Cuidado. Jugada. El balón le llega a LeBron. Se juega el mini gancho. He fallado ahí, LeBron. La finta no ha funcionado. Qué buena mano. Está solo. Ibaka no va a tirar ahí. Serge, no tiras, desde ahí.
Buena defensa. ¡Oh, el rebote! No puede ser. No puede ser que perdamos ahí con Hickson el rebote. La verdad es que tienen un equipo titular potente, ¿eh? Hickson ahora con Tony Allen, Porter, Lillard. Tiene un equipo bastante bueno. ¡Triple de LeBron! ¡Dentro! Bien. Los últimos partidos le ha costado anotar de 3. Buena para que coja confianza ahí anotando el primero que tira. Ahora, ay, no llego, me bloquea. La juega Lillard con 8 puntos de media por partido. Ahora voy a correr yo. Y nos aproximamos a los 3 minutos jugados del primer cuarto. Nada, nada. Le llega el balón a Oladipo. Oladipo tirado un poco mal, pero triple de Víctor Rookie Oladipo. 11-4. Vaya pedrada había tirado Demo Lillard en el intento de 2 contra 1 otra vez. No sé por qué viene Oladipo ahí. Ay, machaque de Hickson. He llegado tarde. He llegado tarde. La desventaja con un mate que sirve para motivar a sus compañeros. Anthony, aunque la acción ofensiva ha sido buena, la defensa interior ha sido inexistente. Si siguen regalando mates, no... Me mete la mano ahí, cuidado. 12 segundos aún. Consiguen cortar el pase con esa buena defensa. Damon Lillard, Grant Hill, Foye, Olof, Thomas House. Cambian todo el equipo, nosotros también. También los dos equipos entrando a rotaciones. 1.38 para acabar este primer cuarto, 12 segundos. Minutos y medio. Jugada. 6 en el reloj de posesión. Se la va a jugar Clay dentro. Buen movimiento, Clay. Ahí está, te tienes que ganar el puesto de titular, amigo. Fue. Qué buena mano. Vamos, que llegas, que llegas. ¡Hola, tío! ¿Cómo ha reaccionado ahí tan rápido? Si le tenía ganada la carrera. Thomas. Oh, Lord, está costando anotar bastante. Ahora Hill. Tiene que tirar. Vaya chapa. Vaya chapa. Hill. Recuperamos la posesión. Buena defensa. CJ ahora. Iniciador del juego de los Cavaliers. Entramos en el último minuto del primer cuarto. Vamos a buscar un juego interior. Ahí. Da la vuelta, no anota, Jabali. La vuelta por dentro. Estaba solo. Bueno, mala defensa ahora. 32 segundos, va. Hay que hacer un ataque largo e intentar anotar. Aquí tenemos a Watson. No ha inaugurado aún su cuenta particular. ¡Oh, mal ha visto! Menos mal, qué suerte hemos tenido. Falta de pie. Me había cortado ahí el pick and roll. Estaba un poco lejos. 14 segundos de posesión. Aquí tenemos a Watson. Se la juega Thompson. No entra. ¡Ay! Tenemos a Hill, un diferencial de 5 puntos. Triple. No ha entrado ese triple. Final del primer cuarto, 8-13. Me la había hecho ahí, Hill. Pero bueno, no ha entrado el tiro. Hemos hecho un buen cuarto. Pero aún así, teníamos que tener más ventaja. La vamos a buscar con LeBron y Dragic a pista. Con Farid, Jabalí y Klay Thompson. Bloqueo, está pidiendo. Buen pase de Dragic para LeBron, buen movimiento. Bien ahí bloqueando el teniente Magui. Defense. Bien. He saltado ahí, tío. Vaya liup de Lillard y Ibaka. Madre mía. Mira que he saltado, con Farita ahí al lado.
Solo dentro. Ratatatata, triple de LeBron James a 8. Bien, LeBron, suenan las sirenas en el Kick and Throws. Hawks con Thompson, desnivel. Ahí es mucho más rápido. Uy, el pase. Rebote, rebote. No puede ser. Joder, y no salta porque tenía el otro, tenía que cambiar. El rebote, tío. Siempre nos cuesta, ¿eh? Siempre nos cuesta. Tiempo muerto ahora. Vamos, va. Un fire, LeBron. Aquí está LeBron. Lleva 11 puntos en el partido. Draghi se juega el triple. ¡Dentro! Vamos. Segundo cuarto siempre es el del tiro exterior. Una de las características potentes de este equipazo de los Cavaliers. Vaya pasillo. Vaya pasillo. Qué mal he cambiado. Han llegado tarde a las rotaciones y eso le ha facilitado. Tarde. No, hemos llegado tardísimo. ¿Cómo echaba de menos tener a Dragic, que es el líder ahí de los triples? Aquí tenemos a Dragic defendido por... De dos ahora estaba pisando. Pero ¿cómo está Dragic? Madre mía. Ha vuelto perfecto. Tony Allen, el fichaje. Bien, Porter tapado. ¡Hola, tío! Con los rebotes. Vaya rebote de Hixon ahí para machacar. Madre mía. Jugada. No va a entrar el rebote. Nah. Rebote, estamos muy lejos. Ahí quizás no tendría que haber tirado. Un poco forzado. Lillard con Jordan, no puede ser. Buena defensa ahora. Están todas las marcas cambiadas. Buena mano, vamos, Oladipo. Campo atrás. Sí, señor, campo atrás. Buena defensa de André. Vamos a entrar en los últimos dos minutos de este segundo cuarto. Balón para el esloveno Dragic. Y ya han transcurrido tres minutos de este segundo cuarto. Bloqueo. LeBron ahora no tira. El balón le llega a Jordan. Jordan, qué bien. Pase por detrás de Oladipo. Se juega el tirito y dentro para DeAndre. Tiempo muerto ahora obligado de Chicago, que no sabe parar a estos Cavaliers liderados por el esloveno Dragic en su vuelta al Kickers Arena después de la lesión. Vamos a dejar el equipo igual. Prisioni a pista. Vete con el tuyo, Prisioni, cabrón. Mete la mano. Qué pena, tío. Pensaba que la cortaba. La ha cogido de milagro ahí. Estamos en el segundo cuarto y han pasado tres minutos y medio del mismo. Aquí tenemos a Prisioni. ¡Ay, Prisioni! Pase ahí picadito, un poco arriesgado. El balón le llega a Lila. Cómo corta ahora Prisioni, qué bien. Qué bien, amigo. El balón es para los Cavaliers. Y aquí está Oladipo, cubierto por Lillard. LeBron por la izquierda. Prisioni. Ahora Oladipo solo dentro. Triple a 10. 18-28 cuando entramos en el último minuto de este segundo cuarto. ¿Dónde vas, Lillard? ¿Dónde vas que está Manu? ¡Ay, qué pena! Ahí, bien, bien. Minutos de calidad. De Prisioni, no de Manu. Siempre me equivoco ahí con Manu Ginobili. Qué manía de llamarle Manu. Y otra mano. Otra mano. Ojo, ojo cómo está en defensa. Frena, frena, frena. La ha tocado ahí, la ha tocado. Ahora he perdido. Contra que ataque, machacado un lado. ¡Ay, qué fallo! ¡Qué fallo ahora! Poco loco el partido en estos últimos segundos.
tenemos a Watson. El balón le llega a West. West sacando la personal de Thomas. Tiros libres para David West. Son sus primeros tiros libres del partido. Qué tarde. No me acordaba. Ahora sí, gran tiro dentro. 9 arriba, 26 segundos para acabar y llegar al descanso. Tisley con el balón. El bloqueo. Bien. ¡No! Pensaba que era bloqueo ilegal. La han pitado a mí. La falta de J. Watson, madre mía. Bien marcado ahora, no sabe a quién pasar. En defensa los Cavaliers tienen 9 puntos de ventaja. Aquí tenemos a Tinsley cubierto por James. ¡Oh! ¡Qué chapa de! ¡Qué bien! Nada, a correr. Aquí tenemos a Watson, otra vez West. West dentro, vale la canasta, sobre la bocina. Nos vamos 11 arriba al descanso, 20-31. Buen segundo cuarto, donde el tiro exterior ha hecho daño a estos Chicago Bulls. Vamos a ver el jugador destacado. Yo creo que Goran Dragic. En el informe del descanso. No, LeBron James, 11 puntos, 2 asistencias. Pues sí, sí, ha anotado más de lo que pensaba. Ahí la repetición del alley-oop de Serge Ibaka. Bueno, vamos al tercer descanso. Espero que no bajemos el ritmo. Estemos ahí, manteniendo la distancia para seguir líderes de la conferencia y seguir con el mejor balance de toda la NBA como mejor equipo. Este jugador nos acostumbra a este tipo de espectáculos un día así. Uy, encuentra pasillo, ¿no? Me frenan. Está siendo otra gran noche para él. Solo Dragic no anota. El primer tiro, creo. El primer triple fallado de Dragic. Y ahora, precipitación ahí. Pierde el balón. Damon Lillard. Pedrada. La juega Dragic. Bloqueo Dragic. Continuación, saca la falta Kenneth Farid. Hickson, se la pitan a Hickson, tiros libres. Anota el primero Kenneth. A menudo acaba convirtiéndolos en puntos. Anota los dos. 13 arriba para estos Cavaliers, que están imparables en liga. Y ahora roba, amigo, ahora roba. Mate de concurso. Ahí cómo se levanta el banquillo de estos Cavaliers. Vaya canastón de LeBron. Puntos al contraataque. 15 arriba. Nada, rebote para Farid. Les estoy viendo con mucha confianza. Sí, y están respaldados por el marcador. Dragic en el exterior. Jordan, cubierto por Hickson. El balón le llega a Fairy. Uy, se pase ahí. No quería hacer eso. Se pase sin mirar. Aún está buscando sus primeros. Buena defensa, lastimada. Nota Porter. Decidió no apostar por la potencia. Y tiempo muerto de estos Cavaliers ahora. Sale Oladipo a pista. Cleveland tiene la posesión. LeBron en la banda. Se la juega LeBron, no entra. Gran acción defensiva de Ibaka. Están muy despistados en ataque. Qué rápido, Lillard. Cómo corre ahí, ¿eh? La defensa ahora, no sé. Con la bola, Oladipo le sale al paso. Envía una. ¿Otra vez? Cago con los alley-oops. El tío los hace desde todos lados, macho. Canasta de Hickson ahora. Vamos, Farid.
Se ha metido con esa finta, te has metido... Ay, le he visto que iba a hacer el pase. Ojito ahora, el parcial, ¿eh? Ojito, 6 puntos de la zona 24. Joder, qué problema tenemos, ¿eh? Hoy en la zona. Demasiado pasiva para mi gusto. Aquí tenemos a James con 13. LeBron por la izquierda. Dragic cubierto por Lillard. Ese tiro no va a entrar. Pues sí. De 2, Víctor Oladipo. Qué grande. Tiempo muerto ahora de los Bulls. 26-37. Entra Jabari Magui a pista. Empezará a jugar Chicago. Damon Lillard sube el balón para Chicago. Uy, cuidado que le dejo el pasillo. Me he ido. No sé por qué se ha ido ahí. De lado, Magui. Les están haciendo un roto en la zona. Tú lo has dicho, Jorge. Ahí para canasta. Claro que sí, LeBron, te deja en el pasillo para adelante. Slam cam. Ahí lo tenemos. Sacando todo el grito. Espectacular la imagen. El Kickers Lions está contento, todos de pie prácticamente con esa jugada. Buena mano. De Jebeli. Vamos, 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 vamos. ¡Qué bien! Freno, 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 no lo veo claro. Y todavía no hemos llegado a los 3 minutos y medio del tercer cuarto. Dragic en el exterior. West, 4 segundos. Suspensión a la media. Suspensión. Gran movimiento de David West. Por cierto, ¿visteis el partido de Miami contra Spurs? Fue todo un partidazo, pero los Spurs haciendo un básquet espectacular. Vaya victoria de los Spurs. Ahí LeBron no estuvo mal, pero tampoco estuvo. Qué bien ahora. La defensa de Jabari. No estuvo mal, pero es que los Spurs jugaron impresionante. Tony Parker, qué daño les hace a Miami. Recuerdo aún las finales del año pasado. Madre mía, señores. 4 segundos de posesión. La pierde. Me la regala. No sé qué hacer. Draghi buscando sitio. El balón le llega a West. Thompson. Defendido por Foy. 6 en el reloj de posesión. Otra vez Dragic. Dentro, triple, vamos. Vaya paliza se están llevando estos Bulls, amigos. Últimos 30 segundos, son las sirenas en el Kick Sloans. ¿Lo lograrán? Vaya defensa. Joder, madre mía, cómo estaba. ¿Cómo está la defensa? Vaya tapón. Ahí. Aquí está Dragic, con 10. Mantenerlo vivo. Le tiraba ahí yo, digo, a ver si hago un demolir, no había nadie. Otra vez West, dentro. Te quieres ir, cabrón, pero mira. Mira cómo funcionas cuando quieres. Se acaba el tercer cuarto, 28-46. Vaya marcador tenemos hoy. Qué partido más completo en defensa. Tapones, robos, punto de contraataque. Tiro exterior funcionando, un poco menos el tiro en la pintura, pero ahora David West con estas dos últimas jugadas subiendo el porcentaje. Vamos a ir al último y definitivo cuarto. Antes la asistencia del partido, seguro que un alley-oop, ¿no? Ahí lo tenemos, sí. El alley-oop para Serge Ibaka. Pues balón para Chicago. ¡Buah! Vaya chapa espectacular. Y ojo que viene la segunda. Vaya defensa. Han anotado a la tercera, pero vaya defensa estamos haciendo hoy.
con Magui, Farid y de André Jordan. Vaya tapones. Qué bien pick and roll ahí. Buen bloqueo de Jordan. Hombres desmarcados en casi todas las jugadas. Eso parece, Jorge. Hoy está dirigiendo a lo grande. Tisley. ¿Cómo se nota? Qué buena defensa y rebote. Qué bien. Qué buen. ¿Cómo se nota la vuelta de Goran? Lo noto muchísimo. Necesitamos. Con el balón Oladipo. Defendido por Foy. Ahora me llevo. Se ha vengado ahí. Vaya tapón se ha llevado Farita ahora. Necesitamos buscar quizás un base en el draft para el año que viene. Buen rebote ahora de André. Tienen el partido controlado. Controladísimo el partido, amigo Daimiel. Aquí está Dragic. Tiene al defensor en la cara. 6 en el reloj. Fairier, cubierto por Hickson. Fede muy bien sacando la personal a Hickson cuando se acababa la posesión. Tiros libres. Anota el primero. Bien, Farid. 19 arriba. Sale Ibaka y Damon Lillard. Uy, este he fallado. Le he tirado muy pronto. Allen con la bola. Necesitan una buena posesión en ataque. Buena defensa y rebote para Víctor. Qué bien. Ahí saltando Dragic y Oladipo a la vez. Y el balón en movimiento constante. Pasa por las manos de... El pase era buenísimo. Lástima que yo no hubiese hecho picado. A la zona exterior izquierda. Tiene el balón. Qué defensa, cómo estamos. Me lo han robado. Ese pase bombeado. Está el partido loco ahora. Está el partido loco. Mate ahora de Hickson. Y tiempo muerto de los Cavaliers para parar este juego loco que no nos conviene. Me gusta. Presiona toda la pista, me gusta. Porque puedo hacer estas cosas. Puedo hacer esto. Y no entra. Personal de Tony Allen, tiros libres para King James. Hostia, qué tarde he tirado. Bien, anota el segundo. Llegamos a los 50 puntos en el partido. Dragic on fire. Y Dealer. Porter solo. Anota fácil. Vamos a superar los 2 minutos. Otra vez Pasillaco. Y ahora sí, anoto fácil. 18 puntos esta noche LeBron ya. Rebote, no. Dentro. Lillard. Otra vez. Presiona toda la pista. Me las voy a jugar todas ahí. Con LeBron. Madre mía. Hostia, le he dejado solo. Otto Porter. En los últimos ataques están dando... se han dado cuenta ya que no funcionaba. La presión a toda la pista la han dejado. Esto se llama trabajo de equipo. Y LeBron, que ya ha empezado su espectáculo del último cuarto. Madre mía, cómo está. 22 puntos. Tienen el marcador y el reloj a su favor. Lillard con el balón. Buena defensa del esloveno. Vaya reverso. Saca la personal de Víctor y por buena falta ahí. Dos tiros libres. Anota el primero Damon Lillard. Casi todos los jugadores. Y ahora ya minutos de la basura prácticamente. Sacan todas las rotaciones. El partido está más que decidido. Lira que se lo toma con calma, anota los dos tiros. Prisioni otra vez a pista. Bueno, minutos antes. Que la pierdo. Si el pase lo podíamos hacer normal. Vaya pedrada.
Utile se juega el triple, no entra, el rebote para LeBron. Los tiros difíciles ni los tiros fáciles. La juega LeBron. Está solo. Canasta fácil de Jabalí ahora. Y David West animando ahí a Kicker Jones. Pues si te quieres ir, mamón. 10 de sus últimos 12 puntos proceden de la pintura. Aquí tenemos a Harris. El balón le llega a Lillard. Tirle de 3, dentro. Triple. Y ahora presiona toda la pista otra vez. Sus anchas a este jugador. Watson no es tan rápido. Su ventaja. Y deberían aprovechar la hora que pueden. Al final, no. Dos contra uno, solo Jabalí. Cubierto por Lillard. Triple de CJ, adentro. Estaba solísimo CJ. Último minuto del partido. El tiempo se agota y les acaban de dar el golpe de guerra. Rebote para Jabalí. Frustrante. No puedes hacer nada. LeBron penetra. LeBron, ¿dónde vas, amigo? Y quería hacer algún movimiento, no ha salido. All out de 3, no entra, rebote para Thomas, que tampoco entra, rebote para David West. Gran acción defensiva en la zona. Se encontró con un muro insuperable, es un gran defensor. El balón le llega a LeBron. LeBron agotando el tiempo, se la va a jugar, pide el bloqueo. Dos contra uno. West, en el exterior. West para anotar fácil Jabalí Magui. Ahí sacando el bigote, se va a acabar el partido. Victoria 43-63, 20 puntos de diferencia. Imparables estos Cleveland Cavaliers. Y el Jordan del partido se lo va a llevar una vez más LeBron James. Vaya partidazo. 22 puntos, 4 asistencias, un rebote. Ahí lo tenemos. Vaya mate. Y vamos a ver si hay alguna reacción después del partido. No creo. Vamos a ver cómo está el interés de la afición. Próximo rival. Titulares de la NBA.com. Vamos, 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 vamos. Pues 90,8. Ya le queda poco. Una o dos semanas a Mba Moute. Para volver. Y próximo partido. Jugamos en casa otra vez, jugamos tres en casa ahora. Contra Milwaukee Bucks, últimos 5-5, 16-25, bueno, no llegan muy bien. Y bueno, veremos, ¿no? Veremos a ver qué pasa, lo vamos a dejar aquí. Cleveland Cavaliers que sigue imparable, como siempre. Likes, comentarios, participar, bienvenidos a todos los nuevos. La familia de Wolby HD que va creciendo poco a poco y seguiremos subiendo vídeos de NBA. En el canal de Wolby HD, un saludo a todos, chao, chao.